Gustavo, te cambio de tema porque también hay mucha información policial que se ha generado en las últimas horas y nos dabas cuenta vos de que hubo muchos robos también, ¿no? Hablabas, me dijiste boqueteros, asaltos también. Bueno, sí, y en distintos sectores de la provincia. Sí. Nosotros, los que tuvimos acceso, los que tenemos conocimiento, Sí. lo que no significa que hay más, Claro, no que sean haya solo habido, que hayan estos. registrado más, Claro. hubo un robo millonario en una ferretería de Yerbabuena, donde Sí. desconocidos hicieron un boquete Sí. en el techo, ingresaron al ¿Es una local. forma, perdón, es una modalidad común en Tucumán? Sí. Inclusive uno de los pioneros acá en Tucumán, que le decían el Caimán Fernández, tuvo trascendencia a nivel nacional por haber cometido este tipo de robo en distintas provincias del país. E inclusive fue asesinado por un compañero de encierro en la cárcel de San Juan, donde estaba purgando una condena por haber robado en una joyería. Misteriosamente, a pesar de todas las causas que tenía Caimán Fernández acá en Tucumán, nunca Sí. había sido enjuiciado en una querella, todavía tenía Claro. como 10 causas pendientes. También en San Juan lo detuvieron por primera vez y en menos de 6 meses terminó siendo ¿Y en condenado. Yerba Buena qué pasó con este robo millonario? ¿Cuál fue el desenlace? Ingresaron por el techo, abrieron la caja fuerte, robaron más de, según la información policial, unos 9 millones de pesos en efectivo y otros millones más en cheques para cobrar, además de un reloj, un Rolex de oro muy costoso, ¿sí? También hubo un violento asalto en negocio de ropa en la Rondó del 500. Hubo un asalto a una heladería al oeste de la provincia. Y por último, también fue, que este sí tomó estado público, Sí. fue Asaltado. asaltado en su casa el gremialista, el secretario general de ATE en Banda del Río Marcelo Salí. Sánchez, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Bien. Ya fue un día complicado el de ayer. Claro.